Fuera brillaba el inmenso cielo azul violeta de Venus. El desierto venusiano se tostaba como una prehistórica vasija de barro. Un cohete pequeño yacía en la cima de una colina próxima. Acababa de cruzar los espacios desde la Tierra y ahora estaba allí, en Venus, con el capitán Williams y sus tres hombres de tripulación, silenciosos, mirando el paisaje y aquel pueblo cercano. No se asombren, muchachos. Realmente lo lógico es encontrar eso. Un pueblo común y corriente, igual a los de la Tierra. Las novelas de ciencia ficción han abusado mucho de la vida fantástica en estos planetas. ¿Dónde están los hombres lobos y las masas gelatinosas con inteligencia? Y las colmenas de vidrio. Miren las casas. Son idénticas a cualquier pueblo del oeste de los Estados Unidos. Y sus habitantes también. Allá están labrando el campo. Usan hasta las mismas vestimentas. Va, una cabeza, dos brazos y dos piernas. ¡Qué desilusión! Esto es el planeta Venus. Que me corte la cabeza, Capitán Williams. Cuando se enteren en la Tierra de esto, se terminará el mito de los seriales del futuro. Desaparecerán muchos programas de televisión. La fantasía del hombre ha sido siempre más amplia que la naturaleza. Es mejor que sea así. Cuando esta gente de ese pueblo se enteren de que hemos llegado de otros mundos, se van a volver locos de alegría. Van a asediarnos a preguntas. ¡Nos llevarán en andas por el pueblo! Nos harán entrevistas y nos pedirán autógrafos. Preparaos a ser importantes, muchachos. Venus va a vibrar de emoción con nuestra llegada. Acerquémonos al pueblo. Ya es hora de iniciar los primeros contactos con esas gentes venusianas. El lenguaje será lo difícil. Trataremos de hacernos entender de la mejor forma posible. Si queremos un huevo frito, vamos a tener que cacarear como una gallina. Y si deseamos beber un vaso de leche, tendremos que mugir como una vaca. Vamos, vamos andando. Nos dirigiremos a aquella casa de piedra. Conoceremos a los primeros habitantes de este planeta. Los hombres de la Tierra, un guión de Joaquín Amichatis, inspirado en relatos de Ray Bradbury. El capitán Williams y sus tres hombres se acercaron a aquella casa. Se quedaron un instante delante de la puerta. Muchachos, este es un momento histórico. El primer contacto que realiza el hombre con los seres de Venus. Ojalá que sea fácil entenderse con ellos. Llame, capitán. Estoy deseando ver a un venusiano. Y el capitán golpeó la puerta. Y una mujer les abrió la hoja de madera casi inmediatamente. ¿Y bien? ¿Qué desean? ¡Es maravilloso! ¿Habla usted inglés? Hablo lo que hablo. Un inglés admirable. Perfecto. Fantásticamente perfecto. ¿Pueden hacerme el favor de decirme lo que quieren? Señora, usted es venusiana. Esta palabra no le es familiar, supongo. Nosotros le pusimos este nombre a su planeta. Venimos de la Tierra. Ese nombre también le será desconocido. Yo soy el capitán Williams. Hemos llegado a Venus no hace más que una hora y aquí estamos. Y usted es el primer habitante de Venus con quien hablamos. ¿Venus? No sé de qué habla. Quiero decir que ustedes viven en el segundo planeta a partir del Sol. El Sol es esa luz brillante en el cielo. Eso ya lo sabía. Y nosotros somos de la Tierra. ¿No es así, muchachos? Así es, sí, es capitán. No sé en qué lío se ha metido usted. Este es el planeta Tyr, si quieren llamarlo por su verdadero nombre. ¿Tyr? Escuchan, muchachos, esto se llama Tyr. Un nombre muy sonoro. Escúcheme, señora, ¿cómo habla un inglés tan perfecto? Yo no estoy hablando, estoy pensando. Telepatía traductiva solamente. Buenos días. ¡Escuche! Nos golpeó las narices con la puerta. ¡Vaya recepción cordial! Mujer tenía que ser. Estoy seguro que no ha entendido lo que le hemos dicho. Volveré a llamar. La mujer volvió a abrir la puerta nuevamente. ¿Y ahora qué? Creo que usted no ha comprendido, señora. ¿Cuál es su nombre? XX. ¿Qué es lo que no comprendo? Que venimos de otro planeta, de la Tierra.
No tengo tiempo para escuchar sus tonterías. Hay mucho que cocinar, coser y limpiar. Ustedes probablemente querrán hablar con mi marido, el señor XX. Sí, sí, permítanos ver al señor XX. Me temo que está muy ocupado. Mejor que no lo molesten ahora. Un momento, no cierre la puerta, señora. ¿Ese es el modo de tratar a las visitas? Avise al señor XX que estamos aquí. Pasen entonces, pero límpiense los pies en la alfombrilla. Los hombres de la tierra pasaron y cerraron la puerta. ¡Ay, mi pobre suelo! ¿Cómo va a quedar? Si se me queman las tortas de cristal que tengo en el horno, los echaré de aquí a bastonazos. Era alta y delgada como un insecto. Tenía ojos amarillos y penetrantes, tez morena y gestos un poco bruscos. Entienda que es una situación fuera de lo normal. Está bien. Trataré de que el señor XX le reciba. ¿Qué asunto les trae? Ya se lo dijimos. Venimos de la Tierra. Nadie ha venido de allá todavía. Somos los primeros en llegar aquí. Bueno, así se lo diré. Enseguida vuelvo. Es dura de entender. Igual a las de la Tierra. Tal vez el esposo estalle de alegría cuando sepa la noticia. ¿Alguien tiene un cigarrillo? Aquí, capitán. Gracias. De pronto, escucharon unas voces que discutían en el piso superior. Ya te dije que estaba ocupado. Insisten en querer hablar contigo. Los desconocidos de siempre. ¡Buah! ¡Diles que se vayan! No quieren marcharse. Dicen que vienen de la tirriada o algo así. ¿Y a mí qué me importa? Me parece que el ambiente no es propicio, muchachos. Llevan casi 10 minutos discutiendo. Ahora se han callado. ¡Uf! ¡Qué día tan sofocante! Será mejor marcharse, capitán. Esta casa no quiere saber nada de nosotros. Esperaos. Parece que la mujer baja ya. La mujer cruzó la sala y sin mirarlos desapareció por otra puerta. ¡Vaya! No nos ha dicho nada. Y el marido tampoco baja. Nos están ignorando, capitán. Esa mujer se metió en la cocina. Entre, capitán, y pregunte qué es lo que pasa definitivamente. Sí, voy a entrar. Y bueno, señora, ¿qué noticias nos tiene? ¡Ay! Ya me parecía a mí que se me había olvidado algo. Lo siento, pero mi marido no quiere bajar. Por lo demás, no creo que le hubiera servido de mucho. De todas maneras, me dio este papel para el señor ZZ. ¿ZZ? Sí, es el dueño de la granja de al lado, cerca del Canal Azul. El señor ZZ les dirá todo lo que quieren saber. No queremos saber nada, en realidad. Bueno, pero ya tienen un papel. ¿Qué más quieren? Está bien. Buenos días, señora. Vamos, muchachos, aquí no hay nada que hacer. ¿Qué pasó, capitán? Me dieron este papel. Señor ZZ, superintendente de la zona. Esto está mejor. Vamos a ver a ese superintendente. Creo que es la persona indicada. Ya era hora que nos presentáramos a alguien importante. Hombre, por fin se van a dar cuenta de lo trascendental de nuestra llegada. ¿Pone la dirección en el papel? Sí. Horizontal 3. Es suficiente. Con eso llegaremos al señor ZZ. Y caminaron por la calle desierta de aquel pueblo venusiano. El señor ZZ bebía unos sorbos de fuego eléctrico en una copa de metal cuando oyó voces que venían por el camino de piedra. Se inclinó por la ventana y vio a 4 hombres uniformados que lo miraban entornando los ojos. ¿Qué es lo que buscan? ¿El señor ZZ? Sí, el mismo. Nos envía el señor XX. ¿Y por qué ha hecho eso? ¿El qué? Podía haberles atendido él mismo. Estaba ocupado. ¿Y usted cree que yo estoy aquí para atender a las gentes que no puede recibir el señor XX? No es eso lo importante, señor superintendente. ¿Le parece bien que el señor XX haga esas cosas entonces? Señor ZZ, nosotros venimos de la Tierra. A mí me parece un mal educado. Llegamos en un cohete. Más de 100 millones de kilómetros por el espacio para... No es la primera vez que el señor XX comete esa torpeza. Y llegamos directamente de la Tierra. Me gustaría llamarle y decirle lo que pienso. Somos 4. Yo soy el capitán Williams. Y esta es mi tripulación. Y le llamaré, vaya que sí. Es que no me oye. Tierra, cohete, viaje, espacio. Le llamaré y tendrá que oírme. Esperen un momento. El superintendente desapareció de la ventana y manipuló un extraño aparato.
Oiga, oiga, ¿el señor XX? Sí, habla con él. ¿Cómo se le ocurre enviarme gente desconocida para que los atienda? ¿Le ha llegado alguien a su casa? 4 tipos disfrazados. Los tengo ahí delante de mi ventana. Entonces son reales. Yo creí que era una alucinación de mi mujer. Usted creyó. Su deber es atender las visitas, aunque sean alucinaciones de su mujer. ¡Que no vuelva a ocurrir! Oiga, de todas maneras, si son alucinaciones de mi mujer, atiéndalas bien, señor Zeta. ¿Acaso atendió como debía los delirios de mi hijo que se le presentaron hace 2 meses a su casa, señor X? Bueno, a mí me dijeron que eran tan solo pesadillas. Y las pesadillas siempre hay que eludirlas. Pues eran delirios auténticos y usted no me los recibió siquiera. Y ahora me envía las alucinaciones de su mujer encima. Le prometo que no va a pasar más, señor Zeta. Así lo espero. Buenos días. El señor ZZ apareció de nuevo en la ventana con un salvaje aire de triunfo. Ya le dije lo que quería. Señor ZZ, nosotros... Y la próxima vez que lo haga, lo retaré a duelo. Señor superintendente... ¡Y lo mataré! ¿Puede escucharme un momento? Quiero decirle que hemos viajado 100 millones de kilómetros para llegar aquí. ¿100 millones de kilómetros? ¿De dónde vienen ustedes? ¡Ay, al fin nos entendemos! Venimos de la Tierra. Las alucinaciones no suelen venir de tan lejos. A mí no me interesan. Vayan a Vertical 1 y hablen con el señor NN. Ustedes no son mi especialidad. ¿Especialidad? ¿Alucinaciones? Nosotros somos hombres de la Tierra, se entera, y no es necesario ser especialista para darnos la bienvenida. Que no sea ignorante. Por lo menos a mí no me corresponde. Señores, que tengan muy buenos días. Y desapareció de la ventana. Los 4 hombres no se movieron, desconcertados. El insólito comportamiento de los habitantes de aquel pueblo de Venus los había sorprendido. No os desaniméis, muchachos. Ya encontraremos quien nos escuche. Quizá deberíamos irnos en el cohete y volver otra vez. Buena idea. Elevarnos y descender de nuevo. Sí, para darles tiempo de organizar una fiesta en honor nuestro. Parece que va a costar un poco entusiasmar a la gente de este planeta. Vamos a Vertical 1. Trataremos de hablar con el señor NN. En la aldea, la gente salía de las casas o entraba en ellas saludándose. Llevaban máscaras doradas y azules, caretas de labios de plata y cejas de bronce, máscaras serias o sonrientes según el humor de sus dueños. Los 4 viajeros terrestres, sudorosos, después de la larga caminata, se detuvieron en una plaza. Un niño de unos 10 años se quedó mirándolos. El capitán puso una rodilla en tierra y miró el rostro del chiquillo. ¿Cómo te llamas? I. Yo soy el capitán Williams. Te voy a contar de dónde venimos. Somos viajeros del espacio. Venimos de muy lejos, de un planeta que se llama Tierra, ¿sabes? El niño se colocó una máscara seria de color azul. Luego sacó de su bolsillo una araña de oro y la dejó caer. La araña comenzó a subir dócilmente por la rodilla del niño. Somos de la Tierra. ¿Me crees? Y llegamos en un cohete. Nadie ha cruzado el espacio en un cohete. Nosotros somos los primeros que lo hacen. Créeme, venimos de allá arriba, muchos millones de kilómetros. La araña se había encaramado en el hombro del niño. Este seguía mirándoles por los agujeros de su máscara azul. Vosotros estáis buscando al señor NN. Maravilloso. ¿Cómo lo sabes? Telepatía. Vosotros queréis decirle al señor NN que habéis llegado de la Tierra. Exacto. ¿No estás contento de que haya llegado otra civilización a este planeta tuyo? ¿Cómo me dijeron que se llamaba? Bulk. Este planeta se llama Bulk. La mujer de la primera casa dijo que se llamaba Tyr. Es verdad. ¿En qué quedamos? ¿Se llama Tyr o se llama Bulk? Aquí cada uno le llama como quiere. Unos Bulk, otros Tyr, y también Nok y Brak y Vix y muchos nombres más. Pues bien, hemos llegado a este planeta de otro mundo muy lejano. ¿No te asombra eso? La araña comenzó a descolgarse de los hombros del niño por un tenue hilo de oro hacia el suelo.
El niño se quitó su máscara azul, seria, y se colocó otra máscara rosada que sonreía grotescamente. ¿Por qué te ríes? Es que me produce risa lo que me dices. Es mejor que vayáis a ver al señor NN. Él os solucionará el problema. ¿Pero tú crees en nosotros? Claro que sí. Veamos, ¿qué somos nosotros? ¿De dónde venimos? Vosotros sois cuatro manías. ¿Cuatro manías? Sí, de la señora FF. Está enferma, ¿sabes? Imagina cosas muy raras y sus manías se corporizan siempre. Yo conocí otras manías de la señora FF. Son muy divertidas. Pero vosotros sois las más raras que he conocido. Eso está bueno. Este mocoso nos toma por visiones maniáticas. Somos seres reales y astronautas, ¿sabes? Hemos cruzado el espacio para llegar aquí. Sí, sí, ya. Las manías de la señora FF siempre llegan de muy lejos. Vamos, capitán. Este niño no puedo soportarlo. Me dan unas ganas de pegarle un puntapié. Esperad. Vas al colegio y estudias en la escuela. ¿Escuela? Uy, ¿qué es eso? La sabiduría de los mayores. ¿Estudias alguna cosa? El niño se sacó la máscara rosada y se colocó otra vez la careta azul seria. Me ponen el casco de conocimientos una hora al día. Hay otros niños que usan el casco 2 horas, pero a mí me da dolor de cabeza y con una hora diaria es suficiente para aprender. ¿Escucháis? Cascos de conocimientos. Los estudios se asimilan con cascos de electrodos por ondas mentales. Uy, ¡vámonos, capitán! Esa arañita me está poniendo nervioso. No sacamos nada en limpio con este niño estúpido que nos cree manías. El niño se alejó de repente y la araña echó a correr detrás de él. El capitán se quedó mirándolo. De modo que así son los niños de Venus. Si son todos como ese, son pequeños monstruos. Vamos en busca del señor NN, capitán. Sí, a ver si encontramos al fin alguien con sentido común. El señor NN les abrió la puerta. Salía en ese instante para dar una conferencia, pero podía concederles unos segundos. No tengo demasiado tiempo disponible. Pasen, pasen y háblenme claro. El capitán y sus tres hombres penetraron en la casa y se sentaron silenciosamente. El señor NN era alto, vaporoso, delgado y llevaba unas gafas azules sobre sus ojos amarillos. Le pido solo un minuto de atención. Venimos de la Tierra, un planeta lejano. Hemos viajado en un cohete, somos cuatro y estamos algo fatigados. Quisiera encontrar un lugar donde dormir. El señor NN buscó afanosamente algo sobre la mesa. No encuentro las máscaras. ¿Dónde demonios las habré metido? No se preocupe por las caretas. Nos entenderemos mejor así, de cara a cara. De modo que viene de muy lejos, dice usted. Sí, nos hubiera gustado haber encontrado un recibimiento entusiasta. Que alguien nos estrechara la mano y nos dijera ¡bravo! Al fin y al cabo hemos unido a dos mundos distantes. Sí, sí, por supuesto. Espere que encuentre los formularios. Creo que están aquí. No, aquí no. Creo que aquí. Aquí están. Estos son. Llénelo y fírmelo, por favor. ¿Tenemos que llenar este formulario? ¿No dice que viene de la Beterra? De la Tierra. Eso es. Pues tiene que firmar el formulario. Está bien. El capitán firmó. ¿Es necesario también que firmen los tripulantes que me acompañan? El señor NN miró al capitán y luego a los otros tres. ¿Qué? ¡Que ellos firmen! ¡Ay, qué cosa más graciosa! ¡Ella es muy gracioso! No creo que haya dicho nada gracioso, señor NN. Por favor, no sea cruel, haciéndome reír de esta manera, hombre. Sin gana, que no tengo la máscara de risa a mano, por favor. Ay, esto debe de contársele al señor ZZ, vaya que se lo contaré. Le rogaría que me explicara por qué me ha causado tanta risa la pregunta mía. Cosa más tremenda. Está bien. Parece que todo está en regla. Ha firmado en duplicado y ya no hay nada más que hacer. Ah, tengo algo para usted. Aquí está la llave. Tenga. ¿La llave de la ciudad? Es un gran honor para nosotros. No es la llave de la ciudad, es la llave de la casa. El pensionado. Vaya por aquel pasillo, abra la puerta grande, entre y cierre bien. Puede pasar ahí la noche. Por la mañana le mandaré al señor O.O. ¿Quién es el
El señor O.O. ¿El clasificador? Usted tiene que ser clasificado. El capitán cogió la llave y se quedó un instante pensativo. Sus hombres permanecían en silencio detrás de él. ¿Pero qué es lo que le pasa? ¿Qué espera? ¡Váyase al pensionado, hombre! Me figuro que no podría usted... Quiero decir... En fin, hemos hecho un gran esfuerzo, un largo viaje... Y quizás pudiera usted estrecharnos la mano... Y darnos la bienvenida, ¿no le parece? ¡Ah! De eso se trata. Pues bien, enhorabuena, felicitaciones por el largo viaje. Y ahora tengo que irme. Utilice esta llave al final del pasillo. Y el señor NN desapareció sin despedirse siquiera. Avanzaron pesadamente por el pasillo en la penumbra hasta llegar a una pulida puerta de plata. La abrieron con la llave y entraron. Era una especie de invernadero, inmenso, con plantas y pájaros. El techo, una gran bóveda de cristales rojos y verdes. Sentados y de pie, en grupos, varios hombres y mujeres conversaban junto a las mesas de vidrio. Al oír el ruido de la puerta, todos miraron a los cuatro hombres de uniforme blanco y quedaron silenciosos. Un venusiano con camisa a cuadros se adelantó y lo saludó con una reverencia. Yo soy el señor E.E. Yo soy el capitán Williams, de la ciudad de Nueva York, de la Tierra. ¿De la Tierra, dice usted? Sí, del planeta Tierra. Los muros temblaron con aquella explosión de alegría. Todos aplaudían y vitoreaban a los recién llegados. Derribaban mesas y los abrazaban, subiéndolos en los hombros. Dieron 6 vueltas completas a la sala, paseándolos como líderes triunfantes. ¡Esto sigue el recibimiento, muchachos! ¡Algo maravilloso! ¡Por fin nos comprende! ¡Eso era lo que esperábamos! ¡Cuidado, no me apriete tanto la mano, amigo! ¡Por favor! Todos los autógrafos que me pidáis, pero dejadme. ¡Basta, basta de fusiones! ¡Soltadme! ¡Viva el viajero! ¡Vivan los viajeros y la tierra! ¡Sinceramente, este recibimiento nos ha hecho muy bien! ¡Lo estábamos echando de menos! ¡Cuente su historia, Capitán William! Ahora yo presentaré a mis hombres primero. Este es el piloto Ed Miller. Este es el navegante Ralph Grant. Y este es el radio operador Bill Joyce. Salimos de la Tierra hace 3 meses. 100 millones de kilómetros. Y por fin hemos llegado a este planeta que la Tierra denomina Venus. Y que creo que vosotros llamáis... Dos civilizaciones se unen. El universo mezcla sus razas para el progreso de todos. Todos sonreían a los viajeros. El señor E.E. se adelantó y exclamó: ¡Es realmente emocionante este encuentro! ¡Hablar con gente de la Tierra! Yo también soy de allí. ¿Eh? ¿Qué dice usted? ¿Usted es terrestre? Sí, sí. No se sorprenda, capitán. Aquí casi todos somos terrestres. ¡Sí, sí! ¡Terrestres! ¡Es posible! ¿Cómo y cuándo llegaron? ¿De qué? ¿De cuál país es usted? De Tuireo. Tuireo. No conozco ese país. También la señorita RR es terrestre. ¿No es cierto, señorita RR? ¡Oh, la Tierra! ¡La Tierra! ¡Algo fascinante! Día la echo de menos con mucha nostalgia, con sus paseos, sus paisajes, sus gentes. ¿Quién pudiera volver allá y abrazar a mis padres, a mis hermanos, hablar con mis amigas? ¡Oh, qué sueño maravilloso! Llegó hace muchos años a Venus, señorita Herrera. Ya no recuerdo. Muchos años, parece. Habla muy bien nuestro idioma. ¿Es usted de Inglaterra, tal vez? ¡Oh, no! Yo soy de Bistonia. ¡La Bistonia real! ¿Bistonia? ¿Qué
país es ese? ¿Dónde está? ¿En Europa? No, no. En Milenia. La gran Milenia. El capitán Williams miró a sus tres hombres. Estos estaban silenciosos, mirando a la muchacha asombrados. El piloto Ed Miller se atrevió a preguntar. ¿Milenia? Nosotros somos de América. ¿América? ¿Qué es América? No he oído hablar del continente americano y pretende ser de la Tierra. La señorita R.R. llegó hace 5 años solamente. Es de la Tierra, y yo también. Ya les dije que era de Twideol. ¡Qué maravillosa ciudad! Aquí les presento otro coterrano, el señor A.A. A.A. era un individuo pequeño y verdoso. ¿Usted también llegó de la Tierra? Sí, capitán. Yo nací en Isney. ¿Algún país del Medio Oriente? ¡Oh, no! Isney está en Gordonia, el continente más grande de la Tierra. ¿Gordonia? Pero... ¿Cómo puede ver? Casi todos son de la Tierra, capitán. La Tierra está cubierta de mares. Es todo mar. Y las islas son de coral. Todo coral. No, se equivoca, señor A.A. La Tierra es solo selva. Mis padres eran de Orre. ¿Entiende eso, capitán? Están diciendo insensateces todos. Señor E.E., ¿están seguros de que ustedes han venido de la Tierra? ¡Vaya pregunta! ¡No le digo que sí! ¿Cómo podríamos olvidarnos de dónde hemos venido? A mí me tocó viajar mucho en la Tierra. Conocí las más importantes ciudades. Betania, Ifigo, Afagos, Comandia, la espléndida Isia, la multicolor Fexia. Oh, tengo buenos recuerdos de Fexia. Yo pasé mi juventud en Quirco. ¡Qué ciudad maravillosa! Yo me casé en Lorelia, en el continente Isaio. Un momento. Todos vosotros tenéis ojos amarillos, rostros de venusianos. Vosotros sois de este planeta. ¿De Venus? No, capitán. Yo soy de la Tierra. Y yo también. Lo mismo que yo. Terrestres todos. El capitán Williams se estremeció. Se volvió hacia sus hombres que estaban inmóviles, llenos de asombro. Lo comprendo. No entiendo nada, capitán. Yo tampoco me lo explico. Nos hemos equivocado, muchachos. Mirad esas caras. Escuchadlos como hablan de unísono. Ahora entiendo por qué nos dieron esa llave y nos hicieron entrar aquí. Por todos los santos, capitán. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estas gentes? Estas gentes son locos. Dementes. ¿Locos? Este recinto es un manicomio. Estamos encerrados en un manicomio de Venus. ¿Y por qué nos hicieron entrar aquí? Sencillamente porque han creído que nosotros también somos unos perturbados mentales. Era de noche. En la vasta sala, silenciosa ahora, reinaba una furtiva inquietud. Los 4 astronautas se hallaban alrededor de una mesa y conversaban en voz baja. Hombres y mujeres yacían desordenadamente por el suelo y en grupos aparte. Es inútil tratar de abrir la puerta por dentro. No se abre. Nos encerraron en este diabólico recinto. ¿Qué significa todo esto, capitán? ¿Por qué nos trajeron aquí? ¿Por qué nos creyeron locos? Ese hombre que nos dio la llave consideró que habíamos perdido la razón cuando le dijimos que llegábamos de un mundo lejano. Parece que aquí abundan los estados de psicosis colectiva. Miren a esos en el suelo, todos paranoicos. ¿Qué recibimiento nos dieron esos pobres? Por un instante creí que nos daban la bienvenida sinceramente. Vítores, aplausos. Todo estuvo muy bien. Hasta me emocioné. ¿Y hasta cuándo nos van a tener aquí encerrados? Hasta que demostremos que estamos cuerdos. Que no somos locos. Eso será fácil. Tal vez. No estás seguro, capitán. No lo estoy. Mirad aquel rincón. Estas gentes no solo son dementes. Observad a aquel hombre. De la boca de un individuo en cuclillas brotó una llama azul. La llama se transformó en una mujer desnuda y susurrando y suspirando se abrió como una flor en vapores color cobalto. Dios mío. Son magos. ¡Brujos! Una mujer, en otro rincón, de pie, se encerró en una columna de cristal. Luego fue una estatua dorada. Otro hombre se rodeaba de tiestos de flores que desaparecían y aparecían en una nube púrpura. ¿Qué es esto, capitán? ¿Brujería? No.
alucinaciones. Nos comunican su demencia y corporizan sus delirios. Telepatía, autosugestión. Pues que imaginen lo que quieran. A mí me tiene sin cuidado. ¿A usted le preocupa eso, capitán? Sí, si aquí se pueden crear alucinaciones tan reales, no es raro que nos hayan tomado por eso. Por alucinaciones. Eso es absurdo. Alucinaciones nosotros. Cuando les mostremos nuestro cohete en el que llegamos, se darán cuenta de que somos reales. Pueden creer también que nuestro cohete es una alucinación nuestra. Quiere decir que no se van a creer que venimos de la Tierra. Eso me temo. Pero el cohete es real. Aunque les mostremos el cohete, creerán que la nave es una creación imaginativa, una alucinación corpórea, una magia de nuestra demencia. Absurdo. Para tener que creer en nosotros. El cohete es tangible. No se puede hacer desvanecer con pases hipnóticos. Es corpóreo, macizo, tiene textura, se palpa. Sí, tal vez tengáis razón. Y podamos convencerles de que no somos unos alucinados como esos infelices. Estos desdichados fingieron ser de la Tierra para ser nuestros amigos. E inventaron ciudades y continentes. Hablaron con entusiasmo de la Tierra como si realmente hubieran venido de allá. Sí, confieso que me desorientaron al principio. Nos hablaron de un planeta creado por la imaginación de él. Quisieron engañarnos en forma infantil, mintiendo descaradamente. ¿Qué haremos ahora, capitán? Tratar de dormir. Mañana seguramente nos querrán clasificar. Recordad que el señor O.O. vendrá a buscarnos. A ese debemos convencerle de que estamos sanos y cuerdos. Y que venimos de la Tierra. Eso va a ser difícil, pero lo intentaré. ¿Quién será ese señor O.O.? Me imagino que un psiquiatra. Posiblemente podamos hablar con él en forma normal. Lo que importa es que nos deje libres. Sí. No es gracioso viajar 100 millones de kilómetros para que lo encierren a uno en un manicomio. El señor O.O. llegó temprano a buscarles. Los guió hasta una pequeña oficina. Era un hombre jovial, sonriente, a juzgar por la máscara rosada que llevaba puesta. En ella estaba pintada una sonrisa muy simpática, es decir, no una, sino tres. Detrás de la máscara, su voz no era tan amable. Bien, bien, bien. ¿Qué es lo que pasa? Hablemos claro, señor. Oh, ¿usted cree que estamos locos? Y no lo estamos. Todos nosotros estamos cuerdos. ¿Todos ustedes? Yo no creo que todos ustedes estén locos. El único loco es usted, capitán. Los otros tres son simples alucinaciones secundarias de usted mismo. ¿Qué? ¿Alucinaciones? ¿Mi tripulación? Sí. Alucinaciones corpóreas humanas. ¿Escucháis, muchachos? Ahora comprendo por qué se rió el señor NN cuando le pregunté si teníais que firmar vosotros el formulario. Ah, sí. Ya me lo contó el señor NN. Fue una broma estupenda. Las alucinaciones firmando formularios. Escuche, yo no soy ninguna alucinación. Yo tampoco. Ni yo. Oh, ¡alucinaciones parlantes! ¡Qué perfecto! ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, sí. Aquí son muy frecuentes las alucinaciones. A veces vienen a verme mujeres con culebras en las orejas. Cuando las curo, las culebras se disipan y desaparecen. El otro día atendía a un pobre hombre con 5 caballos blancos a su alrededor. Me costó normalizar su mente, pero por fin los caballos se evaporaron de la sala y quedó sano. Usted, en cambio, tiene a 3 hombres a su lado y uniformados. Nunca me había tocado un caso semejante. Pero con el tratamiento que le haré, pues, desaparecerán, no lo dude. Dígale, capitán, ¿quiénes somos? Calma, calma, muchachos. Señor O.O., me alegraré mucho que me sane. Es raro que diga eso. No son muchos los que quieren curarse. El tratamiento es muy severo. No hará falta ningún tratamiento. Usted mismo comprobará que esos hombres que me acompañan son reales. ¿De dónde dice que viene usted? Venimos. No vengo. Venimos de la Tierra. Ah, sí, sí, sí. Bien, vienen, en plural. Sí, los casos como el suyo necesitan una atención especial. Los enfermos de la sala donde estuvo son casos muy simples. Pero cuando se llega, como usted, a alucinaciones primarias, auditivas, olfativas y corpóreas, el asunto es grave. Mire, señor O.O., ya hemos aguantado bastante. Sométanos a sus pruebas, verifique nuestros reflejos, auscúltenos. Y llegará a la única conclusión. Somos 4 navegantes del espacio. Ah, sí, 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 no lo dudo. Hemos unido a 2 mundos, la Tierra con Venus.
Yo soy el capitán Williams y vengo acompañado por mi tripulación, que son estos tres hombres, Ed Miller, Bill Joyce y Ralph Grant. Salimos hace 3 meses de la base de Houston. Representamos a un planeta con más de 1.000.000.000 de seres. Deseamos intercambiar ideas y unir ordenadamente 2 razas, compartir los adelantos científicos, las culturas, las religiones. Paulatinamente nos conoceremos mejor y llegarán nuevas naves y cohetes y ustedes podrán visitarnos también. ¡Oh, increíble! Nunca oí fantasía onírica más detallada. ¡No diga estupideces! Le enseñaremos nuestro cohete. ¡Oh, me alegrará mucho verlo! ¿Puede usted hacerlo aparecer en esta oficina? El cohete está donde tiene que estar, en la colina, a las afueras del pueblo. ¿Cómo quiere que lo traslade a esta oficina? Vayamos allá. Realmente su caso es muy singular. Va desparramando alucinaciones por donde pasa. Era mediodía. Cuando llegaron al lado de la nave, hacía mucho calor. El psiquiatra se colocó una máscara azul seria y miró el gran cilindro de aluminio con interés. Ajá. De modo que a eso le llama usted cohete, ¿eh? Sí, señor. Con él viajamos desde la Tierra. El doctor golpeó suavemente la estructura. Y suena también. ¡Qué maravilla! ¿Me permite entrar dentro de esto? Entre, mire y registre, palpe y percátese de que existe realmente. Nosotros le esperamos aquí afuera. El señor O.O. desapareció por la compuerta del cohete. Ay, ¿qué os parece, muchachos? Esto es exasperante. Ya me temía que nos costaría convencer a esta gente de nuestro viaje. Tengo ganas de marcharme de aquí, capitán. Esa gente me va a volver loco de verdad. Son muy desconfiados. Me parece que aquí en Venus hay muchos locos. Por eso dudan de nosotros. Es algo realmente irritante. Ahora resulta que el capitán es un demente y nosotros tres sus propias alucinaciones. Exactamente. Alucinaciones triples. ¡Qué estupidez más grande! Vamos a tener un poco más de paciencia. Imagino que cuando salga ese señor O.O. del cohete, habrá cambiado su opinión acerca de nosotros. Tendrá que darse cuenta de que el cohete es real. Ojalá sea así. Tiene que serlo. No hay manera de tolerar más que nos tomen por una fantasía. Me dan unas ganas de pegarle un puñetazo a las narices. A ver si sigue creyendo que soy una alucinación. Escuchad. El señor O.O. está golpeando la nave desde el interior. Quiere convencerse de que es real. Vaya tío extraño. Con sus máscaras rosadas y azules. Él sí tendría que estar encerrado en un manicomio. Me gustaría que fuera a la Tierra con esas mascaritas a ver qué dirían de él. Esquizofrenia aguda. Estupidez crónica. Idiotez incipiente. Y pensar que estamos supeditados a su criterio. Cuando se dé cuenta de que venimos de la Tierra, cambiará su trato. Nos pedirá disculpas. Los apuros que va a pasar para convencer él a los otros señores NN, ZZ y XX. Es posible que lo tomen a él por loco también. No sería raro. Lo principal es convencer uno, al menos. Ahí viene. Cuidado. Manteneos serios y prudentes. El psiquiatra había salido de la nave después de hurgar, golpear, escuchar, oler y gustar durante 10 minutos. ¿Y bien, señor O.O.? ¿Está usted convencido ahora de que el cohete y mis acompañantes existen realmente? Nunca conocí ejemplo más increíble de alucinación sensorial y sugestión hipnótica. ¿Qué? He examinado el cohete, como lo llama usted, y lo oigo, ¿no ve? ¿Resuena? Fantasía auditiva. ¿Lo huelo? Alucinación olfativa. Inducción por telepatía sensorial. Y también lo gusto colocando mis labios en ese metal de fantasía. Sí. Tiene un gusto salado. Fantasía de sabor. Señor O.O., tengo que advertirle que... ¿Me permite que le felicite? Es usted un genio psicópata. Ha hecho un trabajo completo. ¡Qué manera de imaginar! ¡Señor O.O., Los enfermos de mi pabellón se concentran habitualmente en fantasías visuales, pero nunca en algo tan completo. Su demencia es muy hermosa y completa. ¿Mi demencia? Sí. ¡Qué imaginación demencial tan completa! Metal, caucho, gravitadores, comida, ropa, combustible, armas... Todo. He comprobado que ha imaginado usted, pues, más de 10.000 artículos distintos. Nunca había visto tanta complejidad. Hay hasta sombras debajo de las literas. ¡Qué poder de concentración! Y todo tiene solidez, gusto, sonido... ¡Ah! Permítame que le abrace. Un momento. Creo que nuestra paciencia ha llegado a su límite. La semana que viene hablaré en la Academia TIR de este caso. ¡Extraordinario! Y sobre sus 3 alucinaciones que lo acompañan... también. ¡Escúcheme! Es una...
¡Yo no soy ninguna alucinación! ¡Y yo tampoco! Somos los tripulantes que acompañan al capitán Williams. ¿Entiende usted eso, señor? ¡Callaos! Nunca las alucinaciones deben de interrumpir las conversaciones de la gente real. Ya hacéis bastante con estar ahí de pie complicando la enfermedad de vuestro creador. ¡Es que no tolero que...! ¡Cállate, Ed! No embarullemos más las cosas. Señor mío, es usted un incurable, por supuesto. Mi querido hombre admirable, muerto será más feliz, no lo dude. El señor O.O. había sacado un cilindro dorado parecido a una pistola. Apuntó al capitán Williams. ¡Quieto, por Dios! ¡No dispare! Pobre criatura. Le sacaré de esa miseria que le llevó a imaginar este cohete y a esos tres fantasmas. Será interesante ver cómo sus amigos y su cohete se disipan en cuanto yo le mate. ¡Espere! Déjeme explicarle. ¡No se mueva, por favor! Sobre usted escribiré un excelente informe sobre la disolución de las imágenes neuróticas. ¡Soy de la Tierra! ¡Y estos hombres son alucinaciones! ¡Lo sé! No tengo más que hablar. Y el señor O.O. disparó su arma. El capitán Williams cayó al suelo con un proyectil de cristal en su corazón. Muerto. ¿Qué ha hecho usted? ¡Ha matado a nuestro capitán! ¿Cómo es eso? ¿Siguen ustedes existiendo? ¡Soberbio! Alucinaciones que persisten en el tiempo y en el espacio. Tendré que disolverlos con balas de cristal. ¡No! ¡No! ¡No lo haga! Los tres cuerpos quedaron tendidos en la arena inmóviles. El señor O.O. los tocó con la punta de su zapato. ¡Qué extraño! Persisten. No se evaporan las alucinaciones. Se agachó y palpó los cadáveres. ¡Desapareced! ¡Marchaos! ¡Me he contaminado también! ¡Soy víctima de una transferencia! Alucinaciones en todas las formas. Persisten en mi mente igual que en la de mi enfermo. Tendré que recluirme en el sanatorio y ponerme en tratamiento. ¡Me he vuelto loco! ¡Me he vuelto loco! ¡Me he vuelto loco! Cuando en el ocaso del día la gente del pueblo encontró los cuatro cadáveres y el cohete, no hicieron el menor caso. Se debieron quitar la vida en un proceso de profilaxis. ¿Y ese aparato brillante qué será? No lo sé. ¿Alguna alucinación petrificada? El cohete fue vendido a un chatarrero de alucinaciones, quien se lo llevó para desmontarlo y venderlo a trozos como fantasías demenciales. La expedición a Venus había fracasado. Han escuchado ustedes Los hombres de la Tierra, en un guión de Joaquín Amichatis, inspirado en relatos de Ray Bradbury. Fue interpretado por la Compañía de Actores de Radio Nacional de España, con arreglo al siguiente reparto. Capitán Williams, José María Square. Ed, Rafael Naranjo. Bill, Eduardo Moreno. Ralph, José Albiach. Señora X, Lola Villaespesa. Esposo, José Santoncha. Señor Z, José Laoz. Niño, María del Carmen Mora. Señor N, Carlos Alberti. Señor E, Fernando Chinarro. Señorita R, Isabel Gallardo. Señor O, Aníbal Vela. Actuando como narrador, Julio Muñoz. Efectos especiales, Cristian Amil. Control y registro de sonido, Mercedes Contreras y Justino Nieto. Montaje musical, África Balbás. Dirección y realización, Joaquín Amichatis.